¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a su canal BZ Speed. En esta oportunidad les traigo cómo editar fotos de una manera semiprofesional. Pero antes, decirles que estoy enfermo. Tengo gripe, así que mi voz está algo más rara de lo normal. Y también mostrarles que ya cambié de ROM. Hace poquito subí en qué ROM estaba hasta esa fecha. Y pues cambié a la Remix Resurrección o Resurrección Remix. Y pues he cambiado más que nada para poder tener la fluidez que necesitaba. Así que a todo esto, dejemos de hablar de lo anterior y pasemos al video. Y la aplicación que veremos es de parte de Google y se llama Snapseed. O perdón, en inglés, lo voy a leer en español, es Snapseed. Lo pueden encontrar en la Google Play completamente gratis y es una aplicación bastante buena. Lo que haré será mostrarles qué herramientas tenemos, lo cual sería más que nada herramientas de edición, de corte, de corrección, y también tenemos filtros. Así que, como podrán ir viendo en el video, ya que voy a grabar el audio aparte, ya que hay unos ruidos bastante raros en mi casa, así que grabaré el audio aparte. Ustedes pueden ir viendo cómo es que se puede editar la fotografía poniéndole, en este caso, efectos de desenfoque, los cuales podemos aplicar uno a continuación del otro. No, esta aplicación toma cada edición como individual y también las podemos deshacer cuando queramos. Así que yo les mostraré la de mi gato, que la editaré ahorita. Y como pueden ver, les estaré aplicando el efecto de desenfoque. También aplicaré lo que será el HDR para que tome un poco más de color la imagen y se pueda ver mejor. Así que podemos graduar la intensidad moviendo de derecha a izquierda cuando nos salga ya el filtro que queremos poner, ya sea el de desenfoque, el de HDR, pigmentado o lo que sea. Así que, como pueden ver, estaremos graduando un poco lo que sería la intensidad de cada filtro para que todo quedara bastante bien. Así que, como pueden ver, así le podemos dar un enfoque más profesional a lo que serían nuestras fotos, pudiendo también editar lo que sería el viñetado, que es una de las cosas bastante buenas que tiene esta aplicación. Lo que yo hago a la hora de aplicar el viñetado o las viñetas, para que me dé un efecto más guay, como ya le digo, y es poner el viñetado en blanco, unas tres capas de viñetado en blanco, y luego poner dos de viñetado en negro, lo cual nos dará un efecto de aureola o de aro, un aro de luz bastante bonito, y eso nos hace dar un efecto bastante bueno en las fotos. También tenemos apartados de filtros, pero no los mostraré aquí, ya que con estos pocos retoques que le estoy dando a las imágenes, pueden ver que está bastante bien editado. Así que, como pueden estar viendo, estaremos aplicando los filtros para que todo ande bien. Como pueden ver, también tenemos algunos filtros que no lo he mostrado en el video, que son grano de película, el noir, el blanco y negro, que me gusta porque podemos graduar la intensidad de blanco y negro que queramos. También tenemos un apartado de corrección de rostro que nos dará la opción de poder corregir algunas imperfecciones. Pincel, cortador, borrador, tenemos el balance de blancos, inclusive podemos poner texto. También podemos poner marcos, eso sí lo estarán viendo en el video. Podemos poner unos marcos bastante buenos. En algunos apartados de marcos tenemos unos marcos realmente bonitos, unos que nos hacen dar una calidad profesional, y tenemos algunos que nos dan un aspecto bastante genial. También tenemos lo que sería el texto, como les dije, en el video estarán viendo cómo podemos poner diferentes textos o la forma en la que se encuentra el texto.
pudiendo poner unas en letras, encerradas en círculos, en prismas, o simplemente como una especie de nube. Y podemos editar esto tocando dos veces en la, en donde dice toca dos veces. Y podremos editar lo que sería el texto. Podríamos poner lo que sea. Yo no sé, le estaré poniendo canal VZ Speed para que vean que sí se puede editar. También podemos editar lo que es el color, la intensidad, la opacidad. La opacidad es más que nada ver cuánto quieren que resalte las letras en cuanto a la imagen. Y pues, cuando acaben todo esto, aparecerá un apartado en la esquina superior derecha donde nos dice guardar. Y tenemos tres puntos. Algo que no aclaré en el video es que pulsando estos tres puntos nos da la opción de deshacer. Si por algún caso no quieran tener este filtro aplicado, esta edición, esta capa editada, podrán deshacerlo. Así que si pulsamos en guardar, veremos cómo se guardará la imagen. Una vez guardada, ya después de que nos guarde cada uno de los de la edición que hayamos hecho, podemos ir a nuestra galería, a cualquier galería, y podremos buscar en la carpeta SnapSpeed o SnapSeed la imagen. Y como podrán ver en el video, nos queda con bastante calidad. Si no se logra apreciar, lo estaré poniendo también en el video para que puedan estar viendo ustedes las imágenes ya editadas y las que no están con edición, para que puedan juzgar ustedes también cómo es que se ha hecho todo este trabajo. Así que, como pueden ver, estamos finalizando ya todo lo que sería el video. No sin antes decirles que estaré trayendo un poco de lo que sería misceláneas para el canal, cosas que no tienen que ver nada con tecnología. Y pues no se asusten, porque sí, seguiré trayendo contenido de tecnología. Aún tengo unos videos más para grabar y subir. Y les agradezco el apoyo. Así que eso sería todo por este video. No olviden dar like, suscribirse, comentar si alguna de sus imágenes o fotos quedaron bastante mejor con la edición o sin la edición. Y algo que me olvidé de decirles es que no pongo mis redes sociales aún, porque no tengo el tiempo de administrarlas, se podría decir. Así que si siguen preguntando en otros videos cuáles son mis redes sociales y todo eso, tal vez algún día lo suba y les deje los links, pero por ahora no lo creo. Así que no se olviden dar like y suscribirse. Cuídense, bye.